nueva cuota para FITDOT, que se denomina 481, que es la, digamos así, con el número que la ha fijado la Unión Europea, permite la exportación de carne de animales terminados a corral, libre de aranceles, lo cual genera, digamos, un extra valor para toda la cadena, que en Uruguay, para que tengan una idea, implica un precio adicional al valor del Hilton entre el 12 y el 18%. Esto es muy estimulante y yo creo que va a regenerar sobre todo la actividad de la recría, que es la más rentable para el productor ganadero. La Hilton requiere animales engordados a pasto que no hayan tocado corral, y eso hoy en la Argentina, prácticamente con una agricultura que se ha quedado con las mejores praderas, resulta muy difícil de conseguir. Digamos, para la Hilton es difícil que se cumplan las 30.000 toneladas, para animales terminados a corral diría que las posibilidades son mucho más altas.